El Grupo Provincial de Adelante Cádiz solicitará el próximo pleno de la Diputación Provincial un compromiso real e inmediato para el CEIP, institución provincial gaditana, tras 2 años de abandono, según aseguran, por parte de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía. Los diputados provinciales Antonio Romero y Lorena Garrón han recordado que ya en junio de 2017 la Diputación aprobó por unanimidad la transmisión de la titularidad del CEIP, institución provincial gaditana de la Diputación, a la Junta de Andalucía, así como el proyecto de construcción de un nuevo centro público en la zona. Hay un total abandono por parte de ambas instituciones, tanto la Diputación Provincial como la Junta. No se ha traspasado ese centro. El AMPA del centro nos avisa de que hay, bueno, la situación del colegio es muy desagradable, con goteras, con grietas, ratones y ratas, que a pesar de que había una empresa que se ha contratado para erradicarla, pues tampoco se ha conseguido. Y además una amenaza constante del cierre de las instalaciones, lo cual, pues, como decíamos, nos parece paradigmático de los problemas que está teniendo la educación pública. Bueno, se va desatendiendo la inversión, se va desatendiendo el centro, con lo cual al final te conllevan a cerrarlo y la única alternativa que dejan a las propias familias de esa zona es, pues, la educación concertada. Romero ha exigido el traspaso de la Junta instándole a mantener el centro abierto, al tiempo que construya un centro público en la zona para garantizar la oferta pública de plazas en centros educativos públicos. Finalmente reclama una campaña a favor de la matriculación en la escuela pública, en coordinación con las AMPAs y direcciones de los centros, que la Junta garantice las de 3.000 horas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que a día de hoy están sin cubrir y que la Junta aumente el presupuesto destinado a educación. En otro orden de cosas, la diputada Lorena Garrón ha expresado el apoyo del Grupo Provincial de Adelante Cádiz a las trabajadoras y trabajadores del servicio de comedores de los cuarteles de San Fernando y el campo de Gibraltar, que se han visto obligados a retomar sus protestas después de que su situación no solo haya mejorado, sino que Defensa esté derivando sus funciones a otra empresa. Presentamos en el anterior pleno una moción de apoyo a estas trabajadoras y exigiendo también a Defensa que la situación de esta plantilla se resolviera de forma inmediata, ya que es una situación bastante difícil y que además viniendo esta fecha, pues más todavía. Nosotras seguimos con el compromiso de seguir peleando en las instituciones para encontrar una solución y le recordamos especialmente al PSOE que esta moción fue aprobada por unanimidad y que, bueno, que deberían asumir su responsabilidad y solucionar esta situación, pues, de forma inmediata de estas 34 personas que, bueno, pues simplemente están pidiendo lo que son sus derechos y resolver la situación que tienen ahora mismo. Garrón recordó que la plantilla de Dulcinea en San Fernando y los cuarteles del campo de Gibraltar, 34 en total, lleva sin percibir su salario desde el pasado mes de agosto por problemas económicos de la concesionaria y ni pueden cobrar la prestación por desempleo ni acceder a su puesto de trabajo, según ha asegurado.